Hola, este es el video correspondiente a la lección 10 del curso de visión por computadora, en donde vamos a ver aplicaciones y conceptos generales de las imágenes de rango. Lo que vamos a ver es, bueno, una introducción a lo que son imágenes de rango, qué tipo de sensores se están utilizando en la actualidad para las imágenes de rango, donde tenemos el tiempo de vuelo o time of flight en inglés. Los sistemas de luz estructurada, que son los más empleados quizá en este momento. Y luego vamos a ver tipos de aplicaciones, un listado general de aplicaciones de las imágenes de rango, y vamos a ver en particular dos casos de análisis de visión por computador con imágenes de rango. El primero es alineado a lo que hemos venido viendo en lecciones anteriores, relacionado con la calibración de imágenes. Qué nuevas características tiene la calibración con imágenes de rango, y por otro lado vamos a ver el tipo de algoritmo que se está utilizando para detectar la pose humana en dispositivos como el Kinect. Bien, todo esto todavía sigue estando en el campo de reconstrucción 3D, aunque ya el término reconstrucción quizá en imágenes de rango no está también utilizado desde la perspectiva de algorítmica de visión por computador. Pues dicha reconstrucción está ocurriendo, si es que se puede llamar reconstrucción, podemos quizá usar el término captura de mejor forma. Bueno, eso ya lo hace el dispositivo en sí, la captura de la información tridimensional. Recordemos que ya hemos visto estimación de pose, que es determinar relación de sistemas coordinados de un objeto con respecto a la cámara. Vimos visión estéreo, en el que ya rescatamos la estructura de la escena cuando tenemos varias imágenes que fueron capturadas con posición conocida, o sea, ambas cámaras tienen una posición relativa conocida, y además vimos estructuras de movimiento donde tanto la información tridimensional de la escena como el movimiento que ha sufrido una cámara se pueden reconstruir a partir de las imágenes capturadas. Bien, entonces el tema de hoy tendrá que ver con imágenes de rango. ¿Qué es imágenes de rango? En principio, la imagen de rango es aquella en la que, en vez de tener valores de intensidad o de características lumínicas en cada píxel, lo que nos dice es a qué distancia Z de este píxel se encontraba algún objeto. ¿Ok? El rayo de luz que incide en este lugar, vamos a hacer este dibujo de forma un poco más clásica, ¿ok? Nosotros tenemos el plano de cámara, tenemos el punto focal y tenemos un rayo de luz, ¿ok? Entonces, cualquier punto en el espacio que se encuentre en este rayo va a ser mapeado a este píxel en la imagen, o sea, este plano aquí es el plano de imagen. Entonces, la idea va a ser que en la imagen de rango para este píxel no vamos a tener qué valor de luz o qué intensidad de luz tenía el rayo de luz incidente, sino a qué distancia se encontraba el objeto perteneciente a este rayo de luz. ¿Ok? O digamos, de dónde ha sido reflejada la luz incidente a este objeto. ¿Ok? Esta distancia aquí es lo que vamos a querer tener en la imagen de rango. Los dispositivos actuales no solo nos van a dar esta información Z, la imagen de profundidad, en inglés se le dice a depth image. Que sería una imagen como de este tipo. Entonces, los dispositivos actuales no solo nos van a dar esta información de profundidad, sino también la información correspondiente a luminosidad. Es decir, nos va a dar, por ejemplo, una imagen RGB normal. Y entonces, cada píxel, aquí en una posición dada XY, esa misma posición dada en esta imagen, nos dice, bueno, este píxel tenía este tono de color y se encuentra a tal distancia. De hecho, a este par de imagen RGB más imagen de profundidad, lo vamos a llamar D por la D en inglés, a este par lo van a encontrar con bastante frecuencia como un par RGBD. También a todo esto se le va a llamar, así como lo estamos viendo, imágenes de rango o range images.
Bien, dependiendo del tipo de tecnología, vamos a tener una imagen RGB o incluso hay otras tecnologías que nos producen imágenes de grises. Hay tecnologías que capturan las dos imágenes con cámaras aparte, ¿ok? Entonces, yo tendré, por ejemplo, un sensor de profundidad por un lado y tendré un sensor RGB por otro. Y por esta diferencia de posición, yo voy a tener cierta disparidad entre las dos imágenes que tengo que considerar a la hora de generar las imágenes finales para que en la misma coordenada XY yo tenga exactamente el mismo punto. Eso es parte del problema de calibración que no tenemos con imágenes RGB normales. Bien. Recientemente hay productos comerciales de precio bastante accesible en el rango de menos de $100, por ahí de $90 hasta rango de $250, que esto contrasta bastante con los años 90, donde se empiezan a estudiar algoritmos para analizar imágenes de rango. Sin embargo, en aquel entonces los productos para capturar imágenes de rango andaban en el precio de miles de dólares. Además, por las tecnologías utilizadas como escaneo o barrido láser y otro tipo de tecnologías, en aquel entonces las imágenes capturadas requerían que la escena fuera estática para poder tomar la captura de una forma, digamos, sin difuminación de movimiento. Los productos comerciales actuales ya permiten capturar incluso hasta 30 cuadros por segundo o más, dependiendo de la tecnología. PrimeSense es una de las empresas que está produciendo electrónica para hacer la captura de forma más difundida, digamos. De hecho, ya se puede contar en millones la cantidad de sensores vendidos. PrimeSense es, de hecho, la tecnología que está usando el Microsoft Kinect. También lo usa, los sensores de PrimeSense los está usando Asus Action. Y hay otros productores de sensores, Optex, Mesa Imaging y otro montón más. Las dos tecnologías dominantes hoy en día que vienen del 2000 para acá usan ya sea o luz estructurada, en esto es por ejemplo la tecnología que usa PrimeSense, es de luz estructurada, o se usan sensores de tiempo de vuelo o time of flight, que los vamos a ver siempre en la literatura como sensores ToF. Bien, estos sensores ToF, la tecnología viene a partir del año 2000. Se encuentran sensores que van en alcances de hasta 1 metro, digamos, o sea, de unos cuantos centímetros hasta 1 metro. Pero hay también tecnologías o sensores o dispositivos que nos permiten capturar profundidades de decenas de metros, hasta 60 metros. El problema que tiene esto es que no vamos a encontrar una tecnología que cubra todo el rango. O sea, hay sensores desde centímetros hasta poco menos de 1 metro, sensores desde 1 metro hasta 2 metros, otros de 2 metros a 6 metros, etcétera, etcétera. En las versiones estas que cubren hasta 1 metro, cuyo, digamos, grupo de aplicaciones es interfaces gestuales de computadores, entonces asumen que el usuario del computador va a encontrarse a menos de 1 metro del sensor. En este tipo de tecnologías se alcanzan precisiones de hasta 1 centímetro, precisiones en la imagen de profundidad. ¿Cómo funcionan estos sensores? En principio hay una fuente de luz controlada, usualmente en el rango del infrarrojo, y esta fuente de luz es modulada. Es decir, bueno, por allá anda la frecuencia infrarroja en altísima frecuencia, pero la voy a modular a una frecuencia conocida. Esta frecuencia, ¿a qué frecuencia estoy modulando yo esta fuente de luz? El ancho de pulso que está por acá y todo esto es lo que caracteriza a los sensores. Toda esta obturación, digamos, o toda esta modulación del haz de luz, bueno, me caracteriza cuán amplio será el rango, porque lo que va a ocurrir es esta fuente modulada va a irse al objeto que yo quiero medir o la escena y va a ser reflejada. ¿Ok? Entonces, tengo un rayo de luz modulada que va para allá, esta luz va a retornar al sensor y el sensor lo que mide es la diferencia de fase entre el pulso emitido y el pulso recibido.
Ok, por supuesto que medir esto directamente es casi imposible, pero hay diferentes ideas bastante buenas de cómo hacerlo. Por ejemplo, se puede iniciar la carga de un dispositivo óptico, o sea, cuántos electrones debido a luz empiezo a cargar, uno por la fuente emitida y el otro que solo va a cargarse con la fuente recibida y yo cargo por un tiempo definido. Entonces, la cantidad de carga va a ser siempre mayor en... vamos a ver, en el componente electrónico o el elemento que está cargándose con la luz emitida, mientras que va a ser mucho menor con el fuente reflejado. Y entonces, bueno, la diferencia de cargas me da un estimado de la distancia a la que se encontró el rayo de luz incidente. Esta tecnología, bueno, produce sensores parecidos a un CCD o a un CMOS, con elementos sensibles a la luz, donde estos elementos tienen las dos componentes, o sea, uno que me reacciona o que está conectado a la luz emitida y otro que está conectado a la luz incidente. Por supuesto, esta complejidad electrónica ha tenido su costo. En el año 2000, los sensores hechos para esto eran excesivamente caros. Pero tiene la enorme ventaja de la resolución de captura espacial, es bastante buena y puedo usar toda la óptica ya existente, ya bien conocida, para proyectar una imagen aquí. O sea, veamos que la fuente de luz va a irradiar toda la escena, que la modulación es bien conocida y de la escena se va a reflejar la luz. Cada punto la va a reflejar, o vamos a ver, cada rayo incidente va a haber recorrido dos veces la distancia. Entonces, con digamos la distancia que yo estime por esto, conociendo quién es C en el aire, o sea, la velocidad de la luz en el aire, se puede estimar entonces quién es esa distancia. Digamos, Soft Kinect, esta empresa que está por acá. Ellos desarrollan un sensor que, por ejemplo, se está usando en uno de los productos más baratos en el mercado, de una resolución impresionante comparado a lo que existe en el mercado. Esta cámara de gestual interactiva de la empresa Creative ha sido, digamos, trabajada en alianza con Intel para todo una línea de mercado que está explorando Intel, que es precisamente en esto, de interfaces gestuales para computadores. Vamos a ver un video capturado con esta cámara. Aquí vemos, digamos, en el SDK producido por Intel, cómo se están reconociendo los dedos de la mano, que es importantísimo para poder reconocer gestos. Y bueno, y aquí arriba aparece de vez en cuando el gesto que está siendo reconocido por las manos. O sea, todo hay un montón de movimientos que no se reconocen, pero hay ciertos gestos que sí ya están, digamos, entrenados para poder ser reconocidos. Esta es una típica imagen de rango de profundidad. Observen que lo que está cerca de la cámara aparece de color, de un gris cercano al blanco, y lo que se aleja de la cámara se oscurece. Aquí vemos, de hecho, en este video claramente uno de los problemas que tiene la imagen de este tipo de tecnología de Time of Flight. Y es que como lo que yo mido es, digamos, diferencias de fase entre la señal modulada, es altamente probable que o el desfase sea más corto para el rango que yo tenía previsto o sea más largo. Es decir, si un objeto está más lejos de lo que yo había estimado, en la luz reflejada yo voy a ver o voy a medir una fase con respecto a la señal emitida que yo voy a asumir que está dentro del rango, digamos, de operación usual. Pero en realidad ya eso ya no cumple, entonces lo veo mal. Aquí cuando él acerca las manos demasiado a la cámara, nos está ocurriendo el efecto contrario. Nosotros estábamos asumiendo que la fase mínima va a estar en cierto rango para indicar cierta distancia. Pero nos estamos pasando al otro lado y de hecho entonces interpreta que la mano está más lejos, que es cuando se ponía en negro. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Aquí una parte donde él hace un movimiento. Aquí vemos, por ejemplo, los dedos están en negro, simplemente que el rango ya no está dentro de lo permitido.
Bien, este tipo de distancias no son alcanzables con las otras tecnologías, o solo el time of flight puede permitir hacer esto. Bien, vamos a ver. Comparado con los métodos que vamos a ver, estos de luz estructurada, por la tecnología electrónica que se usa, tenemos mucha mejor resolución espacial. Ahora, como estamos haciendo todo el proceso prácticamente a nivel electrónico de medición de profundidad, las tasas de cuadros por segundo alcanzables con este tipo de tecnología son mucho mayores que lo alcanzable con los métodos de luz estructurada. Pero vamos a ver, los métodos de luz estructurada en este momento es lo que mayor se está presentando en el mercado. Que como les decía, el mercado está dominado por esta empresa, PrimeSense. Vamos a ver un poco la página de esta empresa para ver por qué. Bien, voy a reducir aquí el tamaño de esto para poder ver la página de ellos. De hecho, vean que en la misma publicidad de ellos ya se usa interfaz gestual, puesto que esa es la idea. Aquí abajo vemos, digamos, quizá los ejemplos más importantes de gente que está usando el sensor de PrimeSense. Uno es el Kinect de Microsoft, el Action de Asus, escáneres 3D, por ejemplo, este producto de Matterport, que la idea es poner ese escáner está como en un poste y él captura la escena tridimensional en diferentes lugares y hace fusión de escenas tridimensionales para producir un modelo entero de un edificio, por ejemplo. Bueno, también se promociona montones para iRobots. Esta gente de PrimeSense patrocina bastante el desarrollo del OpenAI, que es, bueno, vamos a ver ahora, es una de las bibliotecas más importantes para manejo de imágenes de este tipo, que ya proveen bastante funcionalidad lista. Bien, Microsoft entonces adoptó el PrimeSense en el Kinect para la parte que es 3D. El Kinect no es solo medición 3D, él incluye también otros aspectos de audio y bueno, y además toda una plataforma de software por encima de la tecnología de PrimeSense para lo que es reconocimiento de pose humana, reconocimiento de caras y todo ese tipo de cosas, reconocimiento de voz. Pero por la naturaleza del curso nosotros nos vamos a concentrar en esta parte de imágenes de rango. Es una tecnología bastante protegida, o sea, hay información en las patentes, pero las patentes no lo dicen todo. Y por supuesto que no todo detalle técnico de cómo funciona la tecnología de PrimeSense es conocido. Es uno de estos tipos de tecnología que va a producir imágenes RGBD. O sea, el RGB por un lado, una imagen a color tradicional, y por otro lado, la imagen de profundidad, donde por la forma en la que está mapeado esto, tenemos, bueno, una cámara RGB normal, una cámara sensible al infrarrojo y un emisor infrarrojo. O sea, cámara infrarroja y emisor infrarrojo. Que ahorita vamos a ver más de esto. Algo interesante, bueno, entonces vamos a tener dos cámaras que tienen un desplazamiento entre sí, una rotación y una traslación. Bueno, la rotación va a ser casi que es nula. O sea, vamos a tener la matriz de identidad como matriz de rotación. Pero esta diferencia va a producir cierta disparidad entre las dos imágenes que es necesario calibrar. La tecnología Time of Flight, por otro lado, si nos devolvemos aquí, como tenemos este sensor automáticamente puede capturarnos la intensidad. O sea, de diferencias de fase yo infiero profundidad, pero de la intensidad de la luz que recibo puedo automáticamente saber pues precisamente cuál es el nivel de gris. Entonces, este tipo de tecnología también tiene la ventaja de que nos va a capturar imágenes, usualmente es gris y profundidad, pero sin disparidad, lo cual es una enorme ventaja. Bien, en el ejemplo de Kinect o del sensor de PrimeSense, ellos producen imágenes de profundidad de 640 x 480, que parecería que es el doble
de lo que nos está produciendo un sensor de este tipo. Lo que pasa con Time of Flight es que él efectivamente nos está midiendo tridimensionalidad en esta resolución. O sea, yo tengo un sensor para cada píxel de estos. Mientras que el caso del PrimeSense tiene que hacerlo prácticamente por software, entre comillas. En realidad es un circuito, bueno, pero va a tener que ejecutarse un algoritmo sobre cierta información que hace que efectivamente esta imagen sea la interpolación de alrededor de 4000 píxeles de profundidad calculados dentro de la imagen. Esto efectivamente sería una imagen de 64x64. En realidad la estimación es irregular, pero bueno, se asume que es irregular porque no se sabe con certeza, pero entonces se interpola. De hecho, si uno observa las imágenes de sensores TOF, se ven mucho más ruidosas que las imágenes tomadas por un sensor de estos. Pero es que obviamente al interpolar estamos pasando un filtro paso bajo que elimina mucho ruido, o no es que elimina mucho ruido, sino que está interpolando entre puntos y esa interpolación es suave, no tiene ruido. Bien, este sensor que se está usando allí tiene un rango de 0.8 metros hasta 3.5 metros. Digamos, para el nicho de mercado de interfaces gestuales de computador, esta es una distancia muy grande. De hecho, Microsoft tiene otro modelo del Kinect que reduce un poco esta distancia, pero aún así no llega a lo alcanzable por los Time of Flight, por los TOFs. Aún así, este rango que tenemos aquí es bastante amplio comparado a un TOF. Entonces, esa es una enorme ventaja que tiene esta tecnología. Aún así, con toda esta interpolación, se habla de que a 2 metros de distancia se alcanzan precisiones de 1 centímetro, lo cual es bastante bueno. Por otro lado, en resolución, vamos a ver, esto es resolución de profundidad, ¿verdad? El rango Z. En la imagen XY, okay, a 2 metros lo que tenemos por píxel son representaciones de 3 milímetros, lo cual es bastante bueno. Bien, ¿por qué se llama esto luz estructurada? Vamos a buscar un ejemplo más general de luz estructurada para dar la idea. Aquí vemos, por ejemplo, una técnica de Zhang, Carlis y Seitz, donde, bueno, para una escena, digamos aquí las manos, se proyectan líneas rectas, o sea, se proyecta un patrón de líneas de colores perfectamente verticales. Cuando yo vea cuál es la distorsión que está teniendo estas líneas rectas, en particular si yo conozco la fuente, dónde está la... Vamos a ver cuál es la posición de la cámara y del eje óptico de la cámara con respecto a las líneas de proyección de los patrones estructurados. Entonces, de esta curvatura capturada a través de una luz que yo conozco qué patrón tiene, yo puedo estimar cuál es la tridimensionalidad de los objetos. Bien, con líneas rectas tengo ciertos problemas. Aquí puedo ver las curvaturas en un eje, pero yo debería proyectar otro patrón horizontal para poder tener más precisión en la otra dirección, pongámoslo así. Bien. Veamos aquí, por ejemplo, están las reconstrucciones animadas. Bien. El punto es que para un dispositivo que pretende hacer esto a 30 cuadros por segundo, patrones de línea no es lo adecuado. Entonces, de hecho, el Kinect, o de hecho la empresa PrimeSense, lo que opta es por proyectar patrones de puntos, ¿okay? Un patrón de puntos en el rango infrarrojo. O sea, se proyecta el rango infrarrojo y la cámara infrarroja tiene filtros de la parte visible, de tal modo que pueda capturar exclusivamente la luz infrarroja. Entonces, el patrón este es conocido y está almacenado en el sensor. Entonces, lo que se hace es, del patrón capturado por la cámara, perdón, si tomamos un poco de este patrón
La estructura pseudoaleatoria que tiene el patrón hace que esta distribución de puntos va a ocurrir única y exclusivamente en ciertos lugares. Alguien por ahí en internet hizo un poco de ingeniería reversa y encontró que el patrón no es tan pseudoaleatorio, o sea, se repite cada cierto número de bloques, pero digamos, están tan lejanos entre sí que ya no es relevante. Entonces, el punto es que como yo conozco exactamente este patrón, se encuentra en este lugar en el patrón y en la imagen lo encontré ampliado o reducido en cierta estructura, distorsionado de cierta forma, etcétera, yo puedo estimar la distancia donde está eso. Bien, entonces se usa un proceso de triangulación, no se sabe porque no está divulgado. Uno está publicado exactamente qué tecnología usan, si usan correlación del patrón, si usan algún otro tipo de distorsión, de wavelets, de lo que sea, para encontrar dónde se encuentra qué patrón. Pero en todo caso, lo que se hace es estimar la disparidad. O sea, dentro de este patrón almacenado y la otra imagen, a dónde se movió, cuánto se escaló, todas estas cosas se estiman y con eso se calcula la tercera dimensión. Toda esta tecnología funciona puesto que está hecha exclusivamente para capturar 3D en escenas de interiores. En escenas de interiores donde los objetos son fabricados por humanos. Es altamente probable que todo esté constituido por superficies bastante suaves. ¿Ok? Y esas superficies suaves, en cuanto a tridimensionalidad compete, permite usar esta tecnología. Además, en interiores la radiación infrarroja es limitada, por lo tanto, también esta proyección de un patrón infrarrojo y la captura es bastante realista. Esta tecnología no funcionará en exteriores, por ejemplo, y ojalá en donde estén expuestos a luz directa del sol o a objetos calientes que emiten radiación infrarroja por sí solos. Todo este tipo de cosas no, digamos, afectaría los puntos de partida para poder usar esta tecnología. Bien, ¿dónde se usan las imágenes de rango? Digamos, el RGB más D o RGB más profundidad. Nos da un montón de posibilidades más, en particular si tenemos esta información en tiempo real, que es lo que hace el asunto novedoso. Digamos, esto ya ha sido utilizado o ya las ideas han sido utilizadas antes, pero esta profundidad ha tenido que ser calculada a partir de las imágenes, con técnicas como las que hemos visto. Pero hacer eso consume mucho tiempo, de segundos a minutos. Tener esta información disponible a 30 cuadros por segundo abre un espacio de posibilidades enorme. Entonces, bueno, ya tenemos algoritmos de segmentación que nos permite partir la escena en objetos de acuerdo a su distancia de la cámara. Eso simplifica un montón de aplicaciones. Por ejemplo, la detección de la silueta humana se simplifica enormemente. Una aplicación muy interesante que me gustaría mostrarles es el proyecto Kinect Fusion, que es directamente de Microsoft Research. Este proyecto pretende hacer la captura tridimensional. Bueno, esta es una ponencia de ellos en el SIGGRAPH hace 2 años, donde bueno, se está presentando los primeros resultados del proyecto. Bueno, aquí ustedes tienen acceso a esta presentación donde está el link directo al video, pero la idea es bastante impresionante, es hacer fusión de las diferentes capturas de rango. Entonces aquí vemos cómo dependiendo de cómo va moviendo el Kinect en la escena, se van capturando las diferentes propiedades tridimensionales o estructura tridimensional, donde las capturas van refinando el modelo capturado. Puesto que se está proyectando el patrón de puntos, aquí vemos, por ejemplo, estas sombras negras, que esas sombras negras indican que no hay forma de capturar. Aquí el monitor, por ejemplo, absorbe bastante
la radiación infrarroja, entonces no se ve bien. Pero bueno, ahí con las diferentes capturas, los diferentes ángulos se va mejorando el modelo. De hecho, vean que el modelo tiene poco ruido y dependiendo de la escena, donde quede, zonas que están rugosas se perfeccionan en el camino. Hacer esto hace años era un proceso carísimo porque necesitaba, bueno, la escena perfectamente estática, escáneres, lásers y, bueno, y equipo perfectamente fijo con trípodes y todo. Y eso, bueno, el costo era altísimo. Ahora con un dispositivo de $100 y un poco de software, ya es posible hacerlo. Bien, este es un proyecto de Microsoft. Sinceramente no sé el estatus que está en este momento, pero esta línea de investigación es bastante activa y ya hay software libre que pretende simplificar hacer este tipo de escáneres 3D. Bien, también tenemos algoritmos de detección de pose humana, que aquí les voy a presentar, por ejemplo, el algoritmo que tiene OpenAI para esta tarea. OpenAI necesita un tiempo para calibrar, de hecho esta posición con los brazos en esa forma es estándar, uno le da un par de segundos para que el algoritmo capture la pose humana y luego en video en tiempo real, de hecho esto es hecho directamente con un producto de PrimeSense, pues ahí ven cómo captura el esqueleto humano. Este algoritmo es la versión de OpenAI de un algoritmo que vamos a ver al final de esta clase. Bien. Tenemos reconocimiento de gestos, como el video que les enseñé de la cámara de Creative, que está siendo investigado bastante para poder simplificar el reconocimiento de gestual para no tener que usar mouse o no tener que tocar pantallas, que es un asunto higiénico que en este momento se está evaluando bastante, en particular en lugares públicos donde uno no quiere. No sé, puede haber pasado una persona resfriada y tocar la interfaz y llega otra persona y lo toca y adquiere el virus y todo ese tipo de cosas. Entonces se prefiere investigar en cómo manejar interfaces gestuales. Bien, rastreo de movimiento, por supuesto, pero ahora en 3D, que simplifica un montón en aplicaciones de seguridad. Tenemos realidad aumentada, donde se está usando el 3D para modelar, digamos, a todos los participantes de teleconferencias en un cuarto virtual, etcétera. Bien, el boom que ha tenido desde 2000, bueno, ya son unos que 12 años que tiene esta área de estar creciendo y creciendo, ha hecho que hayan surgido bastantes bibliotecas para manejar dispositivos. Tenemos bibliotecas de bajo nivel como el FreeNect, cuyo objetivo es ofrecer acceso gratuito al Kinect. Okay, digamos, FreeNect es la biblioteca en sí, el proyecto se llama Open Kinect, que lo que hace es dar acceso precisamente a las dos imágenes, la de profundidad y la de rango, o incluso me parece que ya uno tiene acceso a la imagen cruda infrarroja para ver los patrones de puntos desde la perspectiva del Kinect. OpenAI ya es algo de alto nivel. Puede usar el Kinect, de hecho, como les comentaba, el OpenAI está patrocinado fuertemente por PrimeSense, de tal modo que todos los productos que usan el sensor de PrimeSense pueden ser utilizados. Incluso imágenes, incluso cámaras Time of Flight se pueden acoplar al OpenAI, puesto que tienen una capa de abstracción de qué hardware se usa. Para hacer todo el reconocimiento de siluetas humanas, como el video que acabamos de ver, que es usando OpenAI. Night es una capa todavía más arriba que permite hacer reconocimiento de algunos gestos. El Intel tiene su SDK para gestos interactivos, que fue de hecho también lo que vimos con la cámara de Time of Flight. Hay otras bibliotecas interesantes que son un poco más generales. Cinder y Open Frameworks, estas cosas son más generales y están diseñadas como para dar un marco común de uso de diferentes tipos de tecnologías de audio y imágenes de rango y ese tipo de cosas. Open Frameworks está diseñado como para desarrollo de aplicaciones multimediales de este tipo. Entonces, bueno, ahí pueden revisar las páginas. Esta presentación tiene los vínculos a las páginas de ellos, por si lo quieren bajar.
Bien, ahora, como el curso de visión por computador, nos interesa ver cómo se procesarían o ejemplos de cómo se procesan este tipo de imágenes. Me pareció adecuado dar como primer ejemplo un artículo relativamente reciente, fue publicado en octubre del 2012, o sea, hace 5 meses, donde se presenta un algoritmo de calibración. El autor, Daniel Herrera, él está haciendo su doctorado en la Universidad de Oulu, en Finlandia. En este momento está en una pasantía en una empresa haciendo cosas de estas maravillosas de visión por computador. Él me comenta que este desarrollo se hizo cuando Microsoft no había liberado el kit de desarrollo de software. Entonces, bueno, había por supuesto problemas para la gente que quería desarrollar con este tipo de imágenes que daba Kinect, puesto que el equipo Kinect es mucho más barato que cualquier otro equipo de hace, bueno, no sé, de hace 5 años incluso. Y por lo tanto, bueno, este tipo de trabajos era bastante importante en el momento. Aún así, me parece que las ideas que se presentan en el artículo son relevantes y no sé hasta qué punto ya han sido incluidas en las bibliotecas de software libre disponibles. El punto es cómo calibrar un dispositivo de múltiples imágenes como el Kinect, o sea, que me da una imagen infrarroja. Bueno, de hecho, desde la perspectiva de imagen de rango me está dando una imagen de profundidad y la imagen a color, pero ¿cómo relaciono yo esas dos imágenes? En particular, considerando que estos sensores rara vez en la imagen de profundidad me van a dar distancia, sino que me van a dar alguna medida que es función de la distancia. ¿Ok? Por ejemplo, viendo el Kinect, obtendríamos estas dos imágenes. Esta sería la imagen RGB y esto sería la imagen de profundidad. Nosotros podemos usar este tablero que está acá para calibrar la imagen RGB por un lado y podemos usar el conocimiento de que tenemos un plano acá para calibrar la imagen de profundidad. De hecho, hay autores que han usado la estrategia de calibrar estas dos cosas por separado. El paper de Daniel y los profesores es que, o la idea es hacer utilizar la información de forma conjunta, o sea, utilizar tanto la información de profundidad como lo capturado de RGB simultáneamente para hacer la calibración. Esto, por supuesto, produce resultados más precisos, como lo demuestran ellos en el artículo. Al igual que con el paper de Zhang que vimos en lecciones anteriores para calibración de imágenes RGB, necesitamos hacer la captura desde diferentes perspectivas para tener suficientes restricciones que nos regularicen el problema y nos den una solución para los parámetros elegidos. Algo muy interesante del artículo, bueno, lo vamos a ver en su momento, es la cantidad de parámetros que él optimiza. Bien. El algoritmo que él usa, bueno, requerimos correspondencias como siempre y usamos un tablero porque en principio es relativamente sencillo encontrar cuáles son las esquinas del tablero en todas las imágenes y sabemos que este punto 1 aquí es el punto 1 de allá y que es el punto 1 acá. Y conociendo eso, entonces es relativamente sencillo, bueno, tener las correspondencias para aplicar la estructura de Zhang. En la imagen de profundidad tenemos el problema de que no podemos ver dónde está el tablero. Y por lo tanto, necesito marcar o necesito que un usuario marque dónde están los límites de un plano, ¿ok? En este caso es el plano donde se encuentra el tablero. ¿Ok? Entonces el usuario tiene que marcar estos puntos o dar las coordenadas al algoritmo de dónde se encuentran esos puntos. ¿Ok? Para inicializar, bueno, los procesos de inicialización, ya ustedes saben, pueden converger a mínimos locales, así es que el punto de inicialización de los procesos de optimización es muy importante. Y lo que se hace es utilizar el método de Zhang para inicializar, bueno, tanto cuál es la normal de estos planos que va a ser necesaria, que se estima, ¿ok? Como, bueno, dónde se encuentra.
cuál es la relación entre este sistema XYZ que tendremos aquí asociado al plano y el sistema coordenado de la cámara, tal como lo vimos con el algoritmo de Zhang. Bien, eso se usa para estimar, y algo parecido se hace con los planos. Lo que pasa es que tenemos menos esquinas, así es que hay que simplificar el modelo que estamos usando para calibrar, para poder hacer alguna estimación con solo cuatro correspondencias. Bien, en el paper se utiliza una relación entre el punto en el espacio, pero ya en el sistema de la cámara. Recuerden ustedes que la proyección de un punto en el espacio pasaba primero por los parámetros extrínsecos de rotación y luego pasaba por K antes de llegar al punto en la imagen. Bien, ellos hacen algo diferente a lo que hemos visto en lecciones anteriores. Primero, porque distorsionan justo después de haber hecho esto. O sea, ya después de esta rotación nos encontramos en el sistema de la cámara. O sea, a todo esto, RT por X, esto lo podemos llamar, digamos, a XE. ¿Okay? El punto es que ellos a XC le van a aplicar la distorsión tangencial y radial del lente. No lo hacen después de aplicar K, sino antes. ¿Okay? Y esa distorsión radial sí sigue la misma forma. Para plantearla, podemos tomar nuestro punto normalizado de la cámara. Simplemente lo vamos a dividir entre Z. Esto es simplemente tomar la cámara como si estuviera a una distancia focal de 1, ¿okay? Simplemente lo dividimos entre Z. Vamos a obtener el radio de simplemente como X al cuadrado por Y en al cuadrado. Esto ya es en el plano de cámara, pues a qué distancia del centro de la cámara nos encontramos. ¿Okay? La distorsión radial y tangencial sigue los modelos de siempre. ¿Okay? Un término para distorsión radial que depende de los de R al cuadrado, R a la 4 y R a la 6. Un término aquí de distorsión tangencial, que aquí depende de R y depende, bueno, de los X normalizados a la vez. Y bien, entonces el punto antes de aplicarle K los parámetros intrínsecos tradicionales, pues le vamos a aplicar aquí la distorsión radial. Vean que, bueno, esta matriz es diagonal y aplicamos la distorsión radial sobre el XY al 1 de la extensión o del aumento homogéneo no lo vamos a considerar. Bueno, XN es este punto normal, bueno, aquí como lo tenemos, y XG es el término debido a la distorsión tangencial. Bien, este es el modelo de distorsión que están usando ellos. Una vez que ya tenemos ese punto distorsionado, le vamos a aplicar esta distorsión. Ellos no asumen, o más bien ellos asumen que no vamos a tener el sesgo, y bueno, aquí podemos tener diferencias en la distancia focal, es decir, el píxel no necesariamente va a tener que ser cuadrado. Bien, vamos a tener 9 parámetros que optimizar, que son los 4 que tiene K y los 5 que tiene la distorsión tangencial y radial. Ok, eso es en cuanto a las cámaras RGB. Digo las cámaras porque en el paper ellos usan el Kinect, okay, que tiene la cámara RGB más la cámara infrarroja más, bueno, el emisor infrarrojo. Esto sería el Kinect, pero ellos usan otra cámara externa, okay, otra cámara RGB de mejor resolución, y también, bueno, ellos lo ajustan estos dos rígidamente de tal modo que pueden estimar también cuál es la relación de esa cámara externa con el Kinect. En todo caso, este es el modelo completo, el que acabamos de ver, para las cámaras RGB, tanto la externa como la del Kinect. Luego está el problema de la profundidad, que es en realidad el problema nuevo que nos interesa ver aquí, y es que en vez de devolvernos la cámara de una vez un valor de distancia Z en centímetros, digamos, lo que nos devuelven es el valor de disparidad, que es un número para el cual existe una relación. O sea, la disparidad va a ser una función de Z, pero ¿qué clase de función es esa?
Pues no se sabe exactamente. De hecho, PrimeSense no ha divulgado cuál es esta relación. Entonces, simplemente de forma experimental, en este artículo se propone un modelo exponencial para modelar esto. Ahora, con la cámara de profundidad tenemos dos problemas relacionados. Uno es un problema eminentemente espacial geométrico de la cámara como cámara. Es decir, tenemos una cámara 2D que nos está capturando la imagen, ¿ok? Esta cámara 2D, es decir, tenemos coordenadas X y Y aquí, necesitamos hacer la misma calibración que con las otras, ¿ok? Y usamos exactamente el mismo modelo anterior, excepto que en la dirección contraria por asuntos computacionales del algoritmo de optimización. O sea que en vez de irnos, vean que en este modelo nos fuimos del punto en la cámara hasta el punto en la imagen. ¿Ok? En este otro modelo nos vamos a ir del punto en la imagen al punto en la cámara. Y podemos hacer, sí, bueno, al punto en la cámara, que vean que aquí lo estoy llamando con D porque es la cámara de profundidad. El detalle es que en una cámara de profundidad sí conocemos quién es Z. En una cámara normal esa es la información que perdemos. Entonces, por ese motivo es que sí vamos a poder hacer digamos, esta suposición inversa. Ahora, la parte también interesante de ingeniería reversa es que hay un patrón de error sistemático que vamos a denotar aquí con D delta. ¿Ok? Este patrón de error, bueno, Daniel le evalúa en el artículo que depende, vamos a ver, la forma es más o menos constante con la distancia, mas no la amplitud. O sea, si corremos aquí y esto tiene un patrón, digamos que hace algo así, este otro en esa misma posición va a tener ese mismo patrón, pero atenuado. ¿Ok? Entonces, bueno, él propone un modelo para esa atenuación que va a ser exponencial. Y lo interesante de la idea es que en el proceso de optimización se estime quién es exactamente esto. O sea, este está medido, pero es bastante ruidoso. Es mejor estimarlo para minimizar errores. Y entonces, bueno, aquí vemos también uno de los resultados del proceso de optimización que va a ser ese patrón sistemático de error en la estimación de la profundidad. Bien, ¿cómo es eso? Entonces, para pasarnos esa cantidad que nos devuelve la cámara de disparidad a distancia, entonces ellos usan dos pasos. Una corrección de distorsión que sigue este modelo, ¿okay? Una, digamos, disparidad corregida va a ser la disparidad que nos dan más ese patrón de error sistemático que se estima por una curva exponencial de decrecimiento. Vean que el D está aquí. O sea, yo introduzco D y bueno, con este negativo va a ser una curva ahí de decrecimiento. Bien, y este alfa 0 hace que este exponente siempre sea como tenga que ser. Estos parámetros alfa 0 y alfa 1 también se estiman. Y una vez que tenemos este D sin distorsión, sabemos que la distancia Z se relaciona con 1 entre C1 más DK. ¿Okay? Vean que hasta cierto punto se parece bastante a la conversión que teníamos cuando vimos triangulación en estéreo, con la disparidad en estéreo también. Bien, ahora, el problema de calibración extrínseca con algo como el Kinect es que tenemos, bueno, esta cámara externa que les mencionaba que usan ellos, y tenemos la cámara interna del Kinect y el sistema de profundidad. Nosotros necesitamos estimar más o menos a qué, bueno, de las dos imágenes, qué relación existe entre la cámara de profundidad y la cámara RGB, que de hecho es parte del origen de este artículo. Pero en el proceso de optimización necesitamos ver cómo se relacionan tanto el sistema coordenado asociado al plano, okay, que vemos en las imágenes de profundidad, cómo se relaciona este sistema del plano con este, porque eso no lo conocemos, y cómo se relaciona el plano con las dos imágenes a color, okay. La única restricción que tenemos, vamos a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Mejor veámoslo paso por paso. Las cámaras RGB las calibramos intrínseca y extrínsecamente con el método de Zhang.
Es con eso inicializamos el proceso. Ok, sabemos que el tablero no lo vemos en la imagen de profundidad, solo vemos el plano. Así es que lo único que tenemos para introducir en el proceso de calibración que nos ajuste, digamos, las transformaciones entre W y V, que son precisamente este sistema coordenado del plano y de la cámara. Lo único que nosotros sabemos es que estos dos son coplanares. ¿Okay? En otras palabras, los ejes Z están alineados y digamos, el origen de este plano se encuentra en el plano engendrado por estos dos vectores, o al revés. O sea, en el plano engendrado por estos dos vectores se encuentra el origen de este otro sistema coordenado, y estos dos ejes son paralelos. ¿Okay? Esas restricciones se meten en el proceso de optimización. Y por eso también, bueno, tenemos varios planos, tenemos, digamos, las capturas del plano de diferentes perspectivas. Entonces, parte del proceso de optimización va a ser estimar estas normales en cada imagen, puesto que esa es restricción que nos está relacionando estos dos sistemas coordenados. Y la parte que hace esta propuesta interesante es que, bueno, los algoritmos nos van a estimar ahí, no sé, el regresión no lineal o alguna de estas cosas, nos estiman los parámetros de distorsión, incluyendo a este error sistemático que tenemos, que tiene 307.200 parámetros, ¿okay? Que era la figura que se ve como algo así. No sé si se. Bueno, ahí lo tengo en pequeñito solo para recordar cuál es esa figura. Ok, esto es un proceso de optimización bastante grande. Para poderlo manejar, lo que hacen ellos es separar el problema en dos. Estiman por un lado esto, asumiendo todos los otros parámetros constantes, y asumiendo ahora constante este error, estiman los otros parámetros y en ese cambio, digamos, llegan al proceso, bueno, llegan a la estimación de todos los parámetros necesarios. Como resultado del artículo, pues ellos alcanzan una precisión mucho mejor que la calibración que viene directamente de fábrica. Y también mejoran otra propuesta hecha por otros autores, pero los otros autores hacían, digamos, el proceso de optimización de las dos cámaras de forma separada. Y digamos, el aporte de este artículo es sugerir cómo hacerlo de forma conjunta. Bien, otro algoritmo de visión por computador impresionante bastante es el cómo estimar la pose utilizando estas imágenes. El punto es que con la información 3D, de hecho, ha habido en la visión por computador años de investigación de cómo estimar la pose humana de forma rápida y eficiente. Sin embargo, bueno, los mejores algoritmos andan de una o dos imágenes por segundo, en el mejor de los casos, digamos, con bastantes restricciones a la persona que está siendo capturada. Esta información 3D permite hacer esto en tiempo real y con bastante flexibilidad para la escena y para las personas. De hecho, ya que, bueno, este algoritmo que vamos a ver está propuesto directamente para el Kinect, o sea, es uno de los algoritmos centrales del Kinect para poder hacer la captura de las personas y los movimientos que están haciendo. Esta cosa está corriendo en una consola de juegos de Microsoft que tiene un buen procesador gráfico. Entonces se utiliza ese procesador gráfico para paralelizar el algoritmo y permite realizar estimaciones de hasta en 5 milisegundos. ¿Okay? O sea, en principio, con el algoritmo propuesto, se pueden alcanzar 200 cuadros por segundo de estimación de pose humana, lo cual es impresionante. Bien, este artículo fue presentado en la conferencia de Computer Vision y Pattern Recognition de la IEEE en el 2011, así es que también es, bueno, su publicación es relativamente reciente. Es de Shotton y su grupo en Microsoft Research. Bien, vamos a ver cuáles son las ideas, no vamos a entrar en todo el detalle, para eso está el artículo. La idea general es la siguiente: bueno, ellos utilizan única y exclusivamente la imagen de profundidad.
Esa decisión parece extraña, pero de hecho es bastante útil, porque al usar solo profundidad, elimino problemas de iluminación, que dependiendo de dónde venga la fuente de luz, se va a ver diferente las cosas. Si no tengo imagen, digamos, si no tengo las imágenes de iluminación o si no considero eso, no tengo problemas de iluminación. No me importa cómo estaba vestida la persona, no me importa qué color de piel tengan, no me importa si están usando manga corta o manga larga. De hecho, me importa poco si están lejos o cerca de la cámara, porque precisamente al tener información de profundidad yo puedo normalizar esas diferencias, etcétera, etcétera. Además, al usar la información de profundidad se simplifica enormemente lo que es la segmentación de la silueta o separar la silueta de las personas con el fondo. Bien, estos son los puntos de partida que hacen de esto un algoritmo bastante interesante. Bien, entonces de esta imagen de profundidad yo lo que voy a hacer es para cada píxel voy a clasificarlo a qué parte del cuerpo puede pertenecer, con qué probabilidades. O sea, con qué probabilidad este píxel le pertenece a la cabeza, al codo, al hombro, al brazo, a todas esas partes del cuerpo voy a estimar. Ok, una vez que ya tengo estimado para cada píxel de esta imagen de rango a qué parte del cuerpo pertenece, voy a estimar cuál es la posición probable de la articulación correspondiente. Entonces así reconozco articulaciones. Bueno, la cabeza no es una articulación, pero podemos suponer que en el tope de la cabeza tengo un punto interesante para un esqueleto, el cuello, los hombros, los brazos, el pecho como, digamos, centro de masa, digamos, el estómago, las rodillas, caderas, etcétera, etcétera. Bien, lo que hace a este algoritmo muy interesante, y de hecho es algo que prácticamente el tener a financiamiento de Microsoft directamente en Microsoft Research lo hace viable, es la construcción del cuerpo de entrenamiento. De hecho, las propuestas que se han hecho para poder hacer estimación de pose, muchas se basan en cómo simplificar el problema de conseguir datos de entrenamiento. Ellos simplemente dicen, no es necesario, vamos a utilizar captura de movimiento. O sea, en un buen cuarto, personas con trajes, con buenos marcadores, se pueden rastrear de tal modo que yo pueda sintetizar después, o más bien que yo pueda saber exactamente en qué posición se encontraba cada articulación, eso capturado, así con las tecnologías que se están usando para todas las películas que usan personajes generados por computador. Ok. Todo eso se usa aquí para generar cuerpo de entrenamiento. Entonces, vamos a tener dos tipos de imágenes. Son imágenes reales, ¿ok? Segmentadas manualmente. Entonces, las personas las ponen a hacer diferentes poses. O sea, de hecho se captura video, entonces haga como que esté conduciendo un auto, haga como si esté bailando, peleando, corriendo, navegando menús, etcétera, etcétera. Todo eso es capturado y segmentado manualmente. Okay, entonces tenemos las imágenes de profundidad y las etiquetas correspondientes. Por otro lado, tenemos esos modelos capturados con captura de movimiento. Okay. Y la ventaja que tenemos de ese tipo de cosas, por ejemplo, ellos cuentan con más o menos 500.000 cuadros generados así con capturas de movimiento, pues generar un cuerpo de datos de eso es caro, hay que conseguir la gente, hay que, el equipo de captura, el equipo bueno, los que manejan todos los sistemas de captura de movimiento y las personas, actores o lo que sea que esté ahí moviéndose, haciendo todas las secuencias que sean necesarias. Bueno, son cientos de secuencias, 500.000 cuadros, pero una vez que uno capturó digamos, el esqueleto con captura de movimiento, okay, digamos cabeza, hombros, brazos, manos, okay, pecho, piernas, rodillas, pies, todo eso. Tenemos este modelo. Este modelo fue capturado de forma realista con la captura de movimiento y le podemos montar modelos, diferentes modelos sintéticos de diferentes contexturas de personas, personas pequeñas, grandes, gordas, flacas, no sé, con diferentes tipos de vestidos,
con ropa tallada, ropa suelta, shorts, etcétera, etcétera, y son modelos sintéticos, ¿ok? De tal forma que las mismas secuencias las podemos reproducir con diferentes personas, por decirlo así, pero personas sintéticas, ¿ok? Además, cuando tenemos los modelos sintéticos, podemos hacer variaciones interesantes, como por ejemplo, podemos hacer automáticamente rotaciones verticales, o sea, darle la vuelta a la persona o correr a la persona, capturar a esa persona desde diferentes perspectivas. Tenemos espejos, o sea, podemos pasar lo que es mano izquierda, mano derecha, etcétera. Podemos cambiar dónde se encuentran en la escena, el tamaño y forma de la persona, o sea, la podemos hacer gradualmente más gorda, más flaca, etcétera, etcétera. Podemos cambiar cuál es la pose de la cámara de captura, etcétera, etcétera. Con esto, entonces, podemos generar un cuerpo de datos de literalmente millones de imágenes para el entrenamiento. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que vamos a tener en el entrenamiento? Finalmente, de esos modelos sintéticos se va a sintetizar la imagen de profundidad y la correspondiente etiquetación de los píxeles que estoy viendo en esa imagen de profundidad. Bien. Lo que vamos a tener aquí es también un típico problema de reconocimiento de patrones. Vamos a tener 31 partes del cuerpo. La cabeza ellos la parten en cuatro pedazos. Aquí quizá no se ve muy bien, pero tenemos, bueno, parte de arriba izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, abajo derecha. Tenemos el cuello, tenemos los dos hombros, el brazo lo vamos a separar en cuatro pedazos. Bueno, brazo izquierdo lo vamos a poner, digamos, arriba y abajo. Tenemos las manos, tenemos el torso, lo parten también en cuatro pedazos, las piernas en dos, tenemos rodillas, tobillos y pie. ¿Ok? Con eso ellos etiquetaron el cuerpo en 31 partes. Y aquí lo importante es ver que hay algunas etiquetas que se encuentran en las articulaciones, los codos, los hombros, las rodillas, el cuello. ¿Ok? Y esas son quizá, además de esta aquí arriba, las más importantes para poder generar un esqueleto. Un esqueleto desde la perspectiva de visión por computador. Ok, bien, entonces tenemos estas imágenes etiquetadas en el cuerpo de entrenamiento y lo que queremos es, cuando nos den una silueta de profundidad, producir esto. Es decir, a qué parte del cuerpo puede pertenecer cada píxel. Para eso vamos a usar características. Ustedes recuerdan cualquier estrategia de reconocimiento de patrones para evitar el problema de la maldición de la dimensión. Lo que vamos a hacer es tomar los datos crudos y vamos a extraer de ellos características que podamos pasar a los clasificadores, que son quienes tomarán finalmente la decisión de cuál de las clases es la más probable. Bien, las características que se usan aquí son bastante sencillas y la razón es simple. Tienen que ser calculadas rápidamente por el dispositivo, que es un dispositivo comercial, así es que no tenemos mucho tiempo para hacerlo. Las características que los autores eligieron, Shotton y su grupo, son altamente paralelizables de calcular y puesto que tienen un GPU disponible, pues esto se calcula rapidísimo. Las características son bastante simples, de hecho es impresionante que esta cosa funcione. Vamos a tomar un píxel X, digamos aquí este X que estamos viendo para acá. Y lo único que vamos a hacer es comparar dos posiciones. Y la comparación es una simple resta de la disparidad, de la imagen de disparidad. O sea, vamos a tomar cuál es la coordenada Z en este punto, digamos, y le vamos a restar quién es la coordenada Z en este punto. En otras palabras, esta dirección U que está aquí, digamos, en este caso va a ser 0, pues me dice, voy a tomar exactamente la posición en la posición X, así es que en ese caso U es 0, entonces no tenemos esto. Entonces va a ser la profundidad en este punto menos la profundidad aquí arriba, o sea, el vector V va a ser, digamos, 0 en X y 1 en Y. Digamos que esto es un, bueno, 1 sería un píxel, digamos, y 20 píxeles en Y. ¿Ok? Entonces, esa es la forma. Tomo este píxel y le resto la profundidad de ese píxel y eso me da una diferencia. ¿Ok? Esta característica, entonces, en este ángulo zeta, lo que estoy diciendo es quién es U y quién es V.
¿Ok? O sea, ¿cuáles son las dos distancias? Veamos, por ejemplo, esta otra característica que tenemos aquí. Por ejemplo, se mueve en uno diagonal, un poquito diagonal hacia abajo, y para medir el otro lo mide por allá. Entonces, la característica en este X es la diferencia de profundidades en estos dos puntos. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos en el entrenamiento que encontrar quiénes son los U y V que me producen buenos resultados, o diferentes tipos o diferentes pares de UV que me producen resultados, o diferentes parámetros zeta, que es como sería la mejor forma de verlo. El otro punto que quiero mencionar aquí es esto. Vean que, bueno, tengo un píxel X, yo quiero calcular quién es la característica exactamente en ese píxel X. Yo conozco la profundidad en ese píxel X. Y vean que a este U yo lo estoy normalizando por esta disparidad. Esto es porque si yo me encuentro cerca de la cámara, digamos, las distancias son más grandes que si me encuentro lejos de la cámara. Y entonces, este uso de la disparidad aquí compensa eso. Es decir, que digamos, dependiendo de si yo estoy cerca o lejos de la cámara, use las distancias proporcionales a esa lejanía con respecto a la cámara. Bien, entonces la idea va a ser clasificar cada píxel de forma independiente a cada parte del cuerpo. Muchos de los algoritmos hechos para este tipo de cosas usan Markov Random Fields. Vamos a ver, Markov Random Fields, campos aleatorios de Markov. Esta es una técnica que se usa mucho en segmentación para poder incorporar información del contexto o de información del entorno de un píxel en el píxel mismo. Sin embargo, bueno, es una técnica estadísticamente muy robusta, pero es muy costosa computacionalmente. Entonces, algo innovador de este proceso es que se aleja de todo esto y simplemente dicen, no, vamos a usar un método en el que voy a ignorar la vecindad del píxel por completo y lo único que voy a hacer es clasificar el píxel de acuerdo a esas características tan sencillas que acabamos de ver. Aquí quizá lo que hace que todo funcione son estos bosques de decisión aleatorios, en inglés randomized decision forests. Estos bosques de decisión son un conjunto de árboles, digamos T árboles. En el caso concreto de los autores, ellos estaban usando tres árboles de decisión que tienen nodos de decisión y hojas. ¿Ok? Entonces voy a tener un nodo de decisión. De este nodo de decisión voy a tomar la decisión de si me voy a ir a la izquierda o a la derecha. Aquí voy a hacer otra evaluación con la que voy a decidir si me voy a la izquierda o a la derecha. Aquí también. Puede ser que cuando yo llegue a este árbol ya ahí terminé. Eso es una hoja. Pero puede ser que aquí todavía valga la pena partir y aquí todavía valga la pena partir. ¿Ok? La decisión que es una decisión muy simple. Yo voy a calcular la característica que acabamos de ver ahí, que depende de los parámetros U y V. Entonces, voy a calcular esa característica. Y yo, dependiendo de esa característica, hay un valor T. Ok, aquí lo que me dice es, ok, calcule la característica para los valores tales y tales de U y V. Y compare el valor de esa característica con un umbral T. Ok, si ese umbral es... O más bien, si el valor de la característica es mayor al umbral T, yo me voy a mover al árbol izquierdo. Y si es menor, entonces me voy a mover al árbol derecho. ¿Ok? Yo voy entonces voy a tomar un píxel. Para ese valor de profundidad del píxel calculo la característica. Si es menor me vengo para acá, si es mayor me voy para allá. Digamos que me vine para acá. Aquí me dice hay otro UV, otro set de valores, digamos UV y 2. Calculo la característica dependiendo del umbral T que tenga por ahí, voy a tomar la decisión y digamos que ya decidí llegar a este punto que es una hoja. Cuando yo llegue al punto con esta hoja, yo voy a haber estimado una distribución de probabilidad dependiendo de la clase C. O sea, yo voy a tener aquí, ok, según este árbol de decisión, el codo, digamos que aquí está el codo izquierdo, tiene una probabilidad de tanto por ciento de ser, tengo una probabilidad de tanto por ciento de pertenecer a la cabeza, etcétera, etcétera.
Entonces tengo una distribución de probabilidad ahí asignada en cada umbral. ¿Ok? Bien, entonces lo que voy a hacer para estimar cuál es la probabilidad final es que yo tengo un bosque, no solo un árbol, o sea, tengo varios de esos árboles de decisión, como les decía, en el caso de ellos son tres, y yo el mismo X lo pasé por varios árboles, digamos por tres árboles. Al final yo voy a estar en tres nodos, cada nodo me va a dar una distribución de probabilidad y simplemente yo voy a promediar todas esas distribuciones de probabilidad y al final pues elegiré la etiqueta del más probable. ¿Okay? En principio todos los algoritmos de decisión posteriores pueden usar todas las probabilidades para ver quién podría ser el más probable ya considerando digamos los resultados de todo el vecindario. Pero bueno, de hecho eso no lo especifica muy claramente el paper si lo hacen o no. Ok, bien, ¿cómo entrenamos este tipo de cosas? En realidad la tarea es monstruosa y es quizá lo más caro de hacer, entrenar un bosque de decisiones de este tamaño. Tenemos millones de imágenes y tenemos que tomar la decisión, bueno, quiénes son los U y V en cada nodo de decisión correctos, quiénes son los umbrales correctos, y todo ese tipo de cosas. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a tener las imágenes sintéticas, que son las únicas que se usan para entrenar, que tenemos millones de ellas, y para cada una de esas imágenes los autores eligen 2000 píxeles, donde para entrenar los árboles de decisión se usa el algoritmo estándar de entrenamiento de estos árboles, que es un algoritmo voraz. Esto en inglés le dicen greedy algorithm. Ay. Greedy. Ok, los algoritmos voraces son aquellos que asumen que yo puedo tomar las decisiones considerando únicamente la información que tengo en ese preciso momento y no la que ocurrió hace un tiempo o lo que podría ocurrir después. Ok, y el algoritmo funciona así: voy a estar entrenando, digamos, voy a armar un árbol, entonces voy a tomar el primer nodo de decisión. Para este nodo de decisión yo voy a tomar un conjunto de candidatos de decisión, ¿ok? Que voy a llamar phi, ¿ok? De hecho tengo varios phi. Phi es theta y tau, o zeta y tau. Este zeta eran los vectores u y v, ¿ok? Y por otro lado tau es el umbral. Yo voy a elegir eso completamente al azar. Okay. Bueno, por supuesto que en rangos sensatos, o sea, U y V lo voy a tomar entre 0 y 40 píxeles, digamos, bueno, 40 tal vez ya sean muchos, entre 0 y 20 píxeles, y tau, pues, ahí dependerá de los niveles de profundidad que tenga sentido elegir, pero se eligen al azar, completamente al azar. Entonces, para cada uno de estos, no sé, digamos que yo voy a evaluar 10. Voy a evaluar 10 posibles valores de phi. Entonces, para cada uno de estos valores de phi, voy a partir el cuerpo de píxeles de entrenamiento que tengo, dentro de todas las imágenes que tengo. ¿Ok? Y voy a partir ese conjunto de píxeles que tengo en dos subconjuntos izquierdo y derecho. O sea, todos los que, si calculo las características, me da menor que tau, entonces pasan al subgrupo izquierdo y los otros pasan al subgrupo derecho. Ok, estoy de nuevo entrenando un único nodo. Lo que estoy haciendo es bateando, por decirlo así. Bueno, bateando es un término muy costarricense. Estoy improvisando o asumiendo o suponiendo cualquier conjunto de valores, de parámetros aquí para clasificación. Entonces, si me doy 10, para los 10 tengo que hacer estas reparticiones de conjuntos. Lo que voy a hacer es estimar cuál de esos parámetros phi me produce la mayor ganancia de información. Y ese es el que voy a usar. Ganancia de información se define en términos de la entropía de Shannon. Que la entropía de Shannon, bueno, aquí va a funcionar, digamos, aquí lo uso
solo sobre términos de un árbol y aquí del árbol completo. El punto que lo que tengo que hacer es ver cuál es el histograma de partes corporales. O sea, yo tengo el cuerpo de entrenamiento, tengo ese montón de imágenes y yo sé en principio ese píxel que me está llegando en cada imagen a qué clase pertenece. Entonces yo voy a tomar todo ese montón de datos y voy a construir un histograma que va a tener las 31 partes del cuerpo, desde la parte 1 que digamos sea cabeza, hasta la parte 31 que digamos sea pie. Y yo voy a calcular el histograma. ¿Cuántos de los píxeles que están en este conjunto de entrenamiento pertenecen a qué clase? ¿Okay? Ya teniendo yo el histograma, yo puedo calcular muy fácil cuál es la probabilidad de cada una de esas clases simplemente dividiendo entre el número de puntos considerados. Y una vez que yo tengo la probabilidad, puedo estimar la entropía muy fácil porque eso es la probabilidad por el logaritmo de la probabilidad. ¿Okay? Entonces, teniendo el histograma, se calcula fácilmente quién es H, nada más tengo que tomar el conjunto adecuado de datos para generar el histograma. Bueno, y con eso entonces calculo la ganancia de información con esta fórmula. Pruebo los 10 sets de parámetros que yo tengo y elijo aquel que me produce la mayor ganancia de información. Entonces, si esa ganancia de información es suficientemente grande y el árbol no ha sido muy profundo, entonces digo, ok, eso está bien. O sea, aquí seleccioné ese phi que me dio la mayor ganancia de información y si cumple esas características, voy a aplicar el algoritmo recursivamente en el siguiente nodo. Va a haber algún momento en el que ya no tengo suficiente ganancia de información, entonces ahí detengo el árbol, o va a haber un momento en el que el árbol ya es muy profundo y entonces ya no vale la pena seguir bajando en el árbol. Y esto se hace, digamos, cada árbol lo entreno con un subconjunto diferente de imágenes, y genero, bueno, en el bosque genero tres de estos árboles. Como cada árbol usó imágenes diferentes, cada uno tiene, digamos, una perspectiva diferente de ver las cosas. Ellos usaron bosques de tres árboles, una profundidad máxima de 20 y usaron 1 millón de imágenes para el entrenamiento. Eso les tomó un día hacerlo, pero en un clúster de 1000 núcleos. Eso no es tan fácil de conseguir. En todo caso, bueno, el algoritmo de entrenamiento es pesado, hay muchas cosas que probar, muchas cosas que calcular. Pero la evaluación en árboles en realidad es muy eficiente para después estimar cada píxel. Ok, entonces, ¿cómo vamos a estimar dónde van las articulaciones? Bueno, lo que hacemos es clasificar cada píxel con la estrategia que acabamos de mencionar. Y entonces voy a tener ya ahí una imagen, digamos, con píxeles ruidosos de a qué clase con más probabilidad pertenecen. Para estimar dónde debería ir la articulación de todos esos píxeles, los autores proponen usar el mean shift, o sea, el desplazamiento de medias, que es aquella técnica que vimos en los algoritmos de segmentación, donde lo que vamos a estimar es cuál es la parte de la imagen que tiene la mayor densidad, digamos, de puntos pertenecientes a una misma clase. Entonces, haciendo el mean shift vamos a llegar, bueno, vamos a partir ahí con un kernel y yo quiero irme por donde están las densidades mayores, digamos para el hombro. Entonces ahí vamos a aplicar el mean shift hasta llegar justo a donde está el hombro, digamos en la imagen. Entonces ahí vamos a llegar, si la mayor densidad es aquí, entonces aquí voy a poner que está la articulación del hombro. Ok, los autores dicen que, bueno, mean shift es una alternativa. Mean Shift es un proceso computacionalmente caro. Ellos no revelan exactamente cuál estrategia para encontrar el punto de mayor densidad están usando. Nada más ellos dicen que usan otro método optimizado y que con eso alcanzan los 5 milisegundos. Yo sinceramente, bueno, no lo he implementado, pero dudo que con Mean Shift se pueda alcanzar estas tasas o estos tiempos de cálculo. Bueno, aquí vemos algunos resultados. Estos son imágenes sintéticas, estos son imágenes reales, estos son imágenes reales y estos son ejemplos fallidos. ¿Okay? Y ahí vemos cómo, bueno, las diferentes imágenes sintéticas, dónde fueron clasificados los puntos y a dónde fueron colocadas las articulaciones. Pues lo hace perfectamente bien, tanto con las imágenes sintéticas como las reales. Hay algunos casos que, bueno, ya son
terriblemente difíciles. Por ejemplo, aquí que tiene los brazos cruzados, pues por supuesto es muy difícil saber dónde es que estuvieron las manos. En todo caso, bueno, el algoritmo es bastante robusto, en particular considerando el tiempo que requiere para ser calculado. Bien, en esta lección que vimos, una introducción a las imágenes de rango, vimos que hay dos tipos de sensores, los de tiempo de vuelo o TOF en inglés y los de luz estructurada, los sensores de PrimeSense. También vimos diferentes aplicaciones donde se puede usar este tipo de cosas, el Kinect Fusion como el escáner 3D, por ejemplo. Pero bueno, hay un montón de aplicaciones para gestos. Y vimos ejemplos de algoritmos de procesamiento, cómo calibrar este tipo de imágenes cuando nos tenemos cámaras RGBD. Y también vimos el algoritmo que está usando Kinect para el reconocimiento de la pose humana.